Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Goat Simulator 3. Estamos aquí de nuevo con nuestra cabrita. Hoy vamos a la misión final. Vamos a ver qué pasa si enfrentamos. ¿Será una batalla contra esa criatura, gente? No lo sé, no tengo ni idea. Vamos a ir a por la capibara. Vamos a ir a la torre esa donde está la última misión, la última gema de la multiherramienta. Ve al carro y habla con el guardián del multiverso. En el episodio anterior conseguimos ya absolutísimamente todo. Conseguimos nuestro nuevo helicópterillo. Conseguimos la skin secreta del lagarto, que me dijisteis que era secreta. Bueno, secreta, era como una mascota del otro juego que tiene la compañía que crea el juego de la cabra, ¿no? El Satisfactory o algo así. Gracias por la información, gente. No tenía ni idea. ¡Vamos, mi lagarto! ¡Corre, corre, bicho! ¡Vamos para arriba ya! No, pero no voy a ir con la skin de lagarto, gente. No voy a ir con la skin de lagarto, voy a ir con la skin de cabra. Y vamos a enfrentar la misión final con nuestro helicóptero. ¡Ay, no! ¡Espérate, que me mato! ¡Me mato! ¡Actívale! ¡Ay, menos mal! Oye, esto es lo más útil. Este helicópterín, este robocito helicóptero es la cosa más útil que te puedes echar a la cara en la vida, de verdad. Venga, vamos, cabra, gente. Se acabó el juego. ¿Es posible? ¿Es posible que se acaben nuestras aventuras? No lo sé. No sé qué nos faltará. Yo creo que lo he conseguido todo o casi todo, ¿eh? A lo mejor nos falta por ahí alguna skin secreta. Pero vamos. Ay, Dios mío. El carro alado de Apolo. El carro alado sagrado de las cabras. La cabra negra. La cabra blanca. Y allí de fondo, con las cabritas. Allí están los hombres pájaros volando en forma de triángulo como los patos. Esto es maravilloso, de verdad. ¡Venga! ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh, sagrada capibara! Tú ordenas, yo hago. Oh, vamos a por la última gema. Entrar al carro. Vamos, cabritas elegidas. Cabritas de los dioses, llevadme. ¡Bien hecho, cabra! Puedo sentir la inestabilidad llegar a niveles sin precedentes. Hombre, es que la hemos liado, pero bien. Ahora toca la piedra final. Las buenas noticias son que sé exactamente dónde está. Las malas, que está dentro de mí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dices? ¿Y tú? ¿Te vas para adentro? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Que me va a comer! ¡Que me va a comer! ¡Que me va a comer la capibara! ¡Ah, no, 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 no! Espérate. ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué narices es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, genial! ¡Has logrado entrar! No te preocupes por perderte. Tengo las tripas bastante rectas. ¡Qué asco! Ahora vete a buscar la piedra. No me digas que va a ser que la capibara tiene una piedra en el riñón o en el hígado o algo así. ¡Qué asco! ¿Pero dónde estamos? La gran gastroscopia. Encuentra la última gema de la inestabilidad. A ver, aquí doy un cabezazo con la cabra. Aquí en la Q, me muero. En el espacio doy un saltito. Puedo usar mis poderes. ¡Ay, Dios mío! ¿Esto qué narices? ¿Puedo ir por aquí? ¡Qué asco! Que estamos dentro de una capibara gigante, en sus tripas, en sus intestinos, en su, yo qué sé, en su esófago. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Algo me ha escupido! ¡Nils, el grano infectado! ¡Ay, que le tenemos que quitar la porquería de dentro! ¡Toma, bicha, toma! ¡Dale un cabezazo! Caja de estadísticas súper buenas. Salvavidas muy importante. Pero no me lo puedo equipar, no puedo romperlo. Ay, Dios mío. Esto que es como el diablo, estos juegos así. Yo es que no juego estos juegos, gente. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de que es un juego así de esto. Malditos granos, acabaré con todos. Y además voy a sanar pez de una franquicia muy conocida. Es Dory, pero no pueden por copyright. ¡Ah! ¡Jarrón de tiradas gratuitas! ¡Jo! ¡Pero que no puedo usar ninguna de estas cosas! ¡Maldita sea! ¡Me tiro! ¡Ay! ¡No puedo tirarme a los ácidos gástricos!
¡Ay, espérate! Lo que se puede es volar con mi helicóptero, caer encima del grano, darle un castañazo con la cabeza. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mucho cuidado, gente. ¡Ahí viene un tío! ¡Viene un tío a pegarme! ¡Oye! ¡Oye, que me ha dado una patada! ¡Es un guerrero! ¡Oye, pero qué hacen caballeros! ¿Qué hacen caballeros dentro? ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Caja de el zorro! ¡Oye, pero por qué no puedo usar estas cositas que me dan, tío! ¿Qué narices hace un caballero medieval dentro de las tripas de una capibara, gente? ¡Pero es que yo esto nunca jamás! ¡Pero por qué hay un ejército! ¡Pero jamás me cansaré de decir que esta es la cosa más absurda que he hecho en mi vida! Pez de otra madre, pez de chistes malos, es un pez payaso, figura de Zeus. Ay, Dios mío, no tengo por aquí poderes. Un momento, creo que tenía los poderes de Thor, ¿no? ¿O eran los poderes de Zeus? ¡Sí! ¡Los cuernos chispeantes! Otorga el poder de las nubes. Invoca el rayo pulsando F. Se van a enterar estos soldaditos. ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Lo tengo! ¡Me lo llevo! ¡Dale! ¡Ábrelo! 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 ¡Hola! ¡Mira qué de cosas que no sirven para absolutamente nada! ¡Dita sea! ¡Grano maldito! ¡Te vas a enterar! ¡Te extirparé de la capibara! ¡Dios! Vale, me voy a quitar el cacharro este para volar un momentito. Me voy a quitar también el martillo de Thor. ¡Grano! ¡Toma! ¡Dios! ¡Madre! Ahora sí que pez de hogar. ¡Uy! Me ha dado un calambre el pescado ese. Pero si es que no puedo pillar nada, es que estamos en las tripas. ¡Toma! ¡Vamos! A ver quién es el listo ahora. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Que vienen soldaditos! ¡Que hay un montón de ellos! ¡Y granos infectados y de todo! ¡Malditos! ¡Os vais a enterar! ¡Acabaré con todos vosotros! ¡Oh, rayo! ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, pues les he hecho daño, ¿eh? ¡Les he hecho buen daño! ¡Rayo mortal! ¡Venga ese grano a tomar por saco! De verdad, gente, es que no entiendo nada. No entiendo nada de lo que estoy haciendo. ¡No entiendo nada! Pero rayo mortífero, lo siento, granos, que estáis dentro de una capibara. Acabaré con todos. Rayo, electricidad mortífera. ¡Vamos! Ese soldado ha caído y ese también va a caer. Nos acercamos al interior de la capibara. Ya verás la piedra, ¿eh? Ya verás la gema, la piedra va a ser un grano gigante, algo asqueroso. Ya verás. Oye, ¿qué pasa? No puedo avanzar por aquí. Algo. Ah, no, mira, aquí hay algo. Aquí hay algo. Uy, qué asco. Aquí hay algo que me impide el camino. ¡Rayo mortal! Debe ser por ahí, ¿no? Ahora, ahora, tira, tira de esa cosa. Ah, no, es una cabeza de una estatua de mármol gigante. Pero bueno, lo típico que tiene una capibara dentro de su estómago, ¿no? Lo típico, lo típico, lo típico. Ay, Dios, de verdad. Venga, continuamos con la absurdez. Ay, 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 hay más granos. Adán, la carne maldita. ¡Rayo mortal! Venga, hombre, desaparece de mi vista. Nils, la carne maldita. Svens, el grano infectado. ¿Por qué todos los granos y todos los cachos de carne que tiran porquería tienen nombres? ¡Muere, bicho! Venga, va a tu casa. Ay, me ha dado algo calambre. Me ha dado calambre mi propio rayo. ¡Cuidado! Aquí vienen soldados. Sigo sin entender por qué hay soldados dentro de una capibara, de verdad. Venga, primero que cae. Venga, tú también, toma. Tengo que destruirlos absolutamente a todos. Aquí aparecen nuevos. Toma, rayito por ahí, bobo. Toma, electricidad mortífera. Toma, 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 cosa lanza caca. Ay, Dios, salvaré a la capibara de su triste final. ¡Rayo! Madre mía, pobre hombre, pobre hombrecito. ¡Abre ese cofre! Que me va a dar un montón de cosas absurdas que no sirven para absolutamente nada. A lo mejor estoy todo el rato tonteando y sí que puedo guardarme las cositas y me dan nuevos poderes. Pero no, le estoy dando todos los botones, gente. Pero sí que son pescados y barriles y cosas, ¿no? No creo que tengan mucha, no creo que tengan mucha utilidad. ¡Rayo mortífero! ¡Vamos! Venga, vamos, vamos. Acabaré con todos los granos. Oye, esta capibara me ha usado para quitarle enfermedades por dentro, tío. La cabra es una sanadora de enfermedades. Es la cura para la vida eterna. Es posible que en el futuro, ay, tengamos que reducir cabras a tamaño microscópico para metérnoslas en el cuerpo y que arrasen todos nuestros virus y todas nuestras enfermedades que nos corroen por dentro. Es posible que sí, gente. Hacia ese futuro vamos. Estoy seguro, pero vamos, al 100%. La salvación a la humanidad es una cabra. Y si estás de acuerdo conmigo, deja un like, hombre.
Ay, Dios mío, de verdad, estamos llegando. ¿Eh? ¿Esto qué son? ¡Son como dientes! ¡Son como dientes! ¡Qué asco! Dentro de la capibara le salen dientes por aquí por dentro. ¡Ay, Dios mío, de verdad! ¡Cuidado! Ahora no podemos caer a los jugos gástricos. ¡Cabra tiene un rayo de distancia! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Los lerdos esos se han caído! ¡A la bilis! ¡A la bilis del estómago! ¡Ah! ¡Rayo mortífero! ¡Madre! Oye, los cuernos estos. Hemos hecho bien en venir ya con absolutamente todas las mejoras posibles del juego. ¡Ay, no! ¡Me ha echado ácido sulfúrico! ¡Qué asco, tío! ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Nos quitamos esto! ¡Deja de escupir, porquería! Y aquí, ¡ay, Dios! Aquí hay un barril radiactivo. Pero bueno, capibara, ¿pero tú qué cosa comes de verdad, hija mía? Pero esto que... ¡Oh! ¡Sácalo, cabra, sácalo! ¡Vamos a curarle todos los males! ¡Ya que estamos! ¡Ay! ¡Oh, mira! Si me caigo el ácido sulfúrico, no pasa absolutamente nada. Yo creía que me moría. ¡Oh, qué va, hombre, qué va! La cabra nada aquí en todas partes. Esto sobrevive a lo que sea. Por eso digo, gente, si estáis de acuerdo conmigo y si os vais a hacer el tratamiento en el futuro, cuando seáis viejitos, cuando tengáis 98 años y empecéis a estar malitos, dejad like si aceptaríais el tratamiento con cabra microscópica para curar todas vuestras enfermedades y todos vuestros males. Yo voy a dejar like en mi propio vídeo. ¿Por qué? Porque acepto que se me meta una cabra por dentro y me cure todo. Confío en ella 100% y más en esta cabra. Así que por favor, gente, like si estás de acuerdo conmigo. Venga, hombre, y si tira rayos ya, bueno, eso, si son rayos microscópicos, gente, te da unas cosquillitas por dentro, a lo mejor te quema algo por dentro, pero bueno, no pasa nada, son daños colaterales. Daños colaterales de tener una cabra por dentro cargándose todas las enfermedades que tengas cuando seas viejito. Yo aceptaría ese tratamiento con los ojos cerrados, gente. Por eso voy a dejarla aquí en mi propio vídeo. ¡Cuidado! Y nunca se sabe cuándo uno puede haberse tragado soldados. Soldados de medievales, tío. ¡Oh, rayo mortífero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Acaba con todos, mi cabrita! Acaba con absolutamente todos. Venga, 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 no va a quedar nadie. No va a quedar absolutamente nadie. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma, toma! Y fuera de mi vista, fuera de mi camino. ¡Enfermedades tóxicas! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Aquí no va a quedar nadie. Nada, ningún mal. Voy a curar a esa capibara, aunque me cueste la vida. A ver, y ahora al río de ácido. Venga, ala, a nadar por los jugos gástricos de un animal gigantesco. Uy, ¿puedo venir por aquí? Parece que no. Hay que seguir el río de porquería. Hay que seguir el río. Vamos, por aquí. Seguimos, seguimos. Oye, este es infinito, gente. Ay, grano infectado de nuevo. ¡Ah! Venga, para tu casa. Aquí hay un portal. También hay portales interdimensionales dentro de las capibaras. Y... ¡rayo! ¡Vamos! ¡Curación ilimitada! ¡Ah! ¡Este es el futuro! ¡Ah! ¡Contra las enfermedades! ¡Estamos haciendo técnicas revolucionarias de sanación! ¡Ay! ¡He vuelto para atrás! ¡Maldita sea! ¡Es por aquí! ¡Parece que tenemos que seguir un camino clave! ¡Y ahora por aquí! ¡Vamos a probar! ¡Y vuelvo para atrás! ¡Maldita sea! ¡Ahora por aquí! ¡Y ahora vamos a probar a meternos por este! ¡Ay! ¡Oh, cuidado! ¡Aquí hay mucha porquería! ¡Aquí hay muchas enfermedades! ¡Hay que acabar con ellas! ¡Hay que acabar con todo! ¡Ah! ¡Rayos mortíferos! ¡Vamos, vamos! ¡Acabaré con todos los soldados! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Algo está pitando! ¡Algo está! ¡Ah! ¡Es una bomba nuclear! ¡Creo que la he activado! ¡Está dentro de la capibara! ¡Pero cómo narices ha tragado una bomba nuclear, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Sácala! ¡Sácala, por Dios! ¡Sácala! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Ha sonado el grito de la capibara. Creo que eso le he tenido que doler un poquito, gente. Pero un poquito nada más. Eso ha sido como una cosquilla. Pero si la capibara esa es del tamaño de un planeta. Si te explota una bomba nuclear dentro, gente, eso es como si... yo qué sé, como si... como si se te escapara un pedillo o algo así.
Vale, hemos atravesado la cubierta de la bomba nuclear. Tenía una puerta tapada. Continuamos avanzando. Ahora vamos por un camino. Uy, no me digas que vamos a acabar saliendo por detrás, por favor, ¿eh? No me digas que va la piedra del riñón. Es que lo sabía. Es que lo sabía que iba a ser alguna asquerosidad o algo así. Que la capibara tenía una piedra en el riñón, en el hígado o en alguna parte. Y era la piedra sagrada, de verdad. Es que esto no tiene ni pie ni cabeza. Es que... Y encima es un jefe final. ¡Rayo mortal! ¡Rayo infinito! ¡Rayo destructor! ¡Acabaré con todo el mal que rodea a la piedra del riñón! ¡Venga! Y también acabaré con la piedra. Tengo que sacársela, ¿no? Tengo que sacársela y así curarla. Vale, maravilloso. ¿Veis, gente? ¿Veis cómo las cabras curan? ¿Veis cómo las cabras curan enfermedades? Es que ya podéis ir dejando like, ¿eh? Todas las personas que dejen like en este vídeo tendrán gratis, cuando sean viejitos y estén enfermos, un tratamiento con cabra gratis. En cuanto se desarrolle, lo tendréis totalmente gratis y os curará todas las piedras, todas las enfermedades, todas las cosas raras. Y esto que tengo que darle de cabezazos. ¡Ay, cuidado que vienen los soldados! ¡Rayo mortífero! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no paran de venir! ¡No paran de aparecer soldados! ¡Tengo que darle! ¡Ay, ay! ¡Ha explotado! ¡Ha explotado la piedra! ¡Ha explotado la piedra! ¡Cuidado! ¡Y aunque... ¡Ay, aquí aparecen más soldados! Vale, creo que le ha arrancado un cacho de piedra. Le ha arrancado un cacho de piedra. Es que... Vamos, seguimos. Dale más cabezazos, acaba con todos los soldados. Vamos, mi cabra, acaba con esa piedra en el riñón. Cuidado, ya le hemos quitado media vida. Este jefe final es muy duro. De verdad, tío, es que esto no tiene ni pie ni cabeza. ¿Esto qué hago con una cabra microscópica metida en el cuerpo de una capibara, atacando un virus que tiene dentro un dolor imposible? ¡Ay, que el cual es una piedra en el riñón! ¡Cuidado, que aparecen muchos enemigos! ¡Oh, rayo! ¡Despeja eso, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que acabar! ¡Hay que acabar! ¡Hay que acabar con la piedra! ¡Hay que sacarla! ¡Hay que sacarla! ¡Venga! ¡La cabra, doctora! ¡La cabra del bien! ¡La cabra que cura todas las enfermedades! ¡Acaba con la piedra! ¡Dios! La capibara ha dado un grito gigantesco. ¡Qué asco! No me digas que ahora vamos a salir por detrás. ¡Gastroscopía! ¡Logro completado! Y ahora salimos. ¡Adivinad qué es eso, gente! ¡Qué asco! Vale, menos mal, no hemos visto nada raro. No hemos visto nada raro. ¡Qué cerdada la piedra en el riñón! ¡Hola! Era una de las piedras elegidas. ¡Oh! ¿Y ahora qué pasa con el guantelete del infinito? ¡Ah! ¿Este es el final del juego, gente? ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Ah! Gracias por quitarme la piedra del riñón. Ahora debería sentirme mejor. Y lo hago. Con las 5 gemas de la inestabilidad en mi tiara, tengo sobre mi cabeza el poder de deshacer este desastre multiversal. Todo volverá a estar como antes. Ha sido un placer conocerte, agente del caos. Y todo esto ha sido para quitarte una piedra del riñón. ¡Egoísta! ¡Eh! ¡Sorpresa! ¡Ay, madre mía! ¡Eres un bicho muy tonto! No tienes nada detrás de esas pupilas horizontales. ¿De verdad te creías que hay múltiples universos? ¿Y que podrías salvar el multiverso causando aún más inestabilidad? ¡Si eso no tiene sentido! ¡No! ¡Todo esto es creación mía! Mi pequeño bizcochito lleva mucho tiempo pasándolo mal por esa inoportuna piedra en el riñón. Y las facturas del veterinario se me acumulan. He creado esta pequeña simulación para lograr que se la quites. ¡Será desgraciado! ¡Toma! ¡Esto no sirve para nada! Pero estoy cansado de las cabras de toda la vida como tú. Sois todo molestias y nunca os estáis quietas. Esto sí que es una criatura. Ahora que no tiene piedras en el riñón, por fin está lista. Ya es hora de que tú pruebes mi última creación. ¡Ay! ¡La capibara maldita! No me digas que ahora nos tenemos que pegar con ella o algo así. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Me he transformado en capibara! ¡No puede ser! ¡Me han dado la skin definitiva! ¡Ah!
todo era una simulación del anterior enemigo final para quitarle una piedra del riñón a su adorada nueva sustituto de cabra y así curarla, ahorrarse la factura del médico y yo qué sé, gente, esto es un sinsentido. ¡Esto es un sinsentido! ¡Oh! ¡Ahora soy una capibara gordita! ¡Ah! ¡Ay, me mata! Pero bueno, gente, haremos un último episodio probando esta skin, haciendo... ¡Oh! Y viendo los últimos poderes y recuperando las últimas skins que hay por ahí sueltas. ¡Pero esto se acabó! Aquí ya no hay más misiones que hacer, no hay más cosas que conseguir. Tenemos la skin de la diosa capibara y su corona. Guantelete del infinito con su piedra del riñón ahí recién extraída, de verdad. Pero bueno, gente, si queréis un último episodio viendo todo el final, todas las últimas cositas, los últimos poderes, dejad montonazo de like como siempre, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo, suscribíos al canal si no lo estáis, mil gracias a todos los miembros por apoyar el contenido, gracias de corazón y nos vemos en el siguiente vídeo, gente, adiós.